Buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a este informe especial. Hoy tenemos la presencia del señor Andrés Muñoz, con quien vamos a conversar. Él es representante o vocero de los trabajadores de TAME, una de las empresas que por decreto ha sido eliminada por parte del señor presidente de la República, sin ningún aspecto técnico, sin ningún informe previo, ni tampoco ninguna conversación con en este caso con los empleados. Señor Muñoz, muy buenas tardes, bienvenido a Hoja de Ruta. Cuéntenos cómo está la situación de ustedes una vez ya conocido el decreto de eliminación de la empresa TAME, empresa aérea de bandera del Ecuador. Bueno, primero muchas gracias. Claro, como es de conocimiento público, bastante consternados, de alguna manera muy indignados, más allá de la preocupación que genera el quedarse sin empleo. Créanme que para los trabajadores de TAME esto nos ha generado una indignación total, porque en realidad este ha sido un tema que lo han manejado, no sé si decirlo de una manera de discrecional, pero lo han manejado a escondidas de los trabajadores. Y esa es la parte en la cual nosotros nos sentimos indignados, porque hasta hace 3 días antes de que el presidente emitiera la cadena nacional, nosotros fuimos informados por parte del gerente general de que la situación de TAME continuaba, de que él iba a salvar la empresa, hablaba de un plan de optimización, hablaba de devolución de aeronaves, de despidos de gente, que por ahí caminaba la solución, y de la noche a la mañana nos cayó el balde de agua fría. Y pues aquí estamos enfrentándonos a la realidad, enfrentándonos a un escenario que nosotros como empleados de TAME no lo causamos. Claro, señor Muñoz, en este caso, ¿ustedes ya están notificados? ¿A ustedes ya les han notificado la salida de la empresa o recién están por notificarles o todavía no se da alguna lista? ¿Cuál es la situación exacta de cada uno de ustedes? Igual, nunca han tenido la sinceridad de decirnos las cosas frontalmente. Lo único que sabemos extraoficialmente y por una carta de despedida que puso el gerente general es que él presentó su renuncia a las horas posteriores de este anuncio. Tuvimos una reunión con el ministro de Transportes, en la cual el presidente de la Asociación de Pilotos y de Empleados de TAME fue informado que era un tema irreversible, que eso ya estaba consumado, y el anuncio que hizo el presidente acerca de las rutas sociales, que probablemente se iba a quedar operando TAME para cubrir el país, no es tan cierto. El ministro ya nos dijo que esas rutas están entregadas a las empresas privadas, y que en realidad esto ya es un cese total de operaciones de TAME. TAME, desde el momento en que el presidente anunció la medida, ha dejado de operar. No hemos estado un minuto más en el aire. Es decir, esto ya venía siendo planificado desde antes, porque esto no puede ser una decisión que se haya tomado solamente por la crisis sanitaria, ¿no? Porque no creo que puedan actuar de esa manera tan apresuradamente si esto ya no estuviera planificado de antemano. Por supuesto, es evidente. Ahora esto es lo que está saliendo a la luz y este es uno de los pedidos que como empleados lo hacemos. Transparentemos las cosas, díganos la verdad.
Busquemos a alguien que sea responsable de esta crisis de TAME, porque si le echamos la culpa al COVID, pues entonces el COVID de TAME empezó hace 12 años. Desde hace 12 años nosotros estamos en cuarentena, entonces es a lo que nos estamos refiriendo. TAME viene enfermo desde hace mucho tiempo y eso es evidente. Y como empleados, obviamente lo único que nosotros hemos hecho es dedicarle el cariño y hacer las cosas honesta y transparentemente, pero siempre hemos exigido que tomen medidas en TAME. Y nadie lo ha hecho. Probablemente un solo gerente trató de tomar medidas técnicas. De hecho, el gerente, el único técnico que pasó por TAME, que fue Octavio Pérez, tomó medidas técnicas y lo sacaron. Lo sacaron de la noche a la mañana, porque no les convencía su propósito, pero él fue el único gerente que redujo la nómina. Él redujo la nómina casi en 500 empleados, porque hasta hace 2 años éramos 1.500 personas. Y él entregó aviones que estaban parados pagando un leasing por casi 2 años. Y al parecer hizo también las cosas que ya no les gustó y le sacaron. Ahora el gerente lo único que ha dejado es una carta despidiéndose y nada más, pero ni siquiera les dicen cuándo les van a pagar las liquidaciones o si ustedes estarán dentro de la absorción, si es que es una absorción, porque tampoco se sabe cuál es el modelo que han adoptado. Simplemente se cesan las operaciones y punto. Por supuesto, no, el gerente nunca fue frontal con nosotros, en lo absoluto. O sea, el tema del gerente, del último, no es solo la parte de ya el anuncio de la liquidación de TAME. Nosotros venimos viviendo una crisis desde el mes de diciembre, en realidad, desde cuando, bueno, Miguel Reyes entró en octubre, pero en realidad desde diciembre nosotros. Ya veníamos siendo impagos o nos pagaban los sueldos muy tarde en el mes y finalmente desde el mes de marzo no nos han cancelado nuestros haberes. El último pago que nosotros tuvimos fue el 25% del mes de marzo. Entonces, yo quiero poner en consideración también que se analice la parte humana. Hay gente que percibe el sueldo básico, por favor. O sea, hay gente que ha percibido $60 en los últimos 3 meses y estando en una crisis. Por Dios, que no se le enferme nunca un familiar a esas personas. Por favor, o sea, seamos un poco humanos. Y nunca tuvimos una carta siquiera, nunca tuvimos una explicación de gerente. O sea, no, no, nunca fue frontal con nosotros. Y aquí estamos. Y cuando las cosas se pusieron un poco más cuesta arriba, lo único que hizo fue correr, correr, Claro, salir. como siempre lo han hecho. Como siempre lo han hecho. O sea, ellos son de transición. Ellos van, calientan un poco el puesto y se retiran. Y quienes sangramos y quienes nos quedamos acá sufriendo, somos nosotros los empleados. Los que realmente conocen todos los pormenores de la operación, las personas que obviamente han dado algunos hasta su vida por esta empresa, empresa que de la noche a la mañana se termina solamente con una firma. Sí, sabemos que la empresa tenía problemas, pero creo que tanto las ferrocarriles como TAME, empresas que podrían ser bien administradas, podrían ser totalmente rentables, pero obviamente dejando fuera la corrupción y la política. Exactamente, la enfermedad de TAME es la política. Y yo llamo a la reflexión. A mí me preocupa mucho el análisis que se hizo previo a la decisión de cerrar TAME. O sea, no sé qué era más caro, si mantener a la empresa o liquidar a la empresa. TAME no es como cerrar, con su debido respeto, como cerrar una tienda en la cual yo bajo la Lanfor y pago a mis proveedores y se acabó. Por Dios, TAME tiene una responsabilidad con 930 personas. Tiene una responsabilidad con dos arrendatarios de los aviones, con proveedores de servicio aeronáutico. Aparte de ser un nombre de país, estamos quedando tan mal. Entonces yo no sé cuál es el análisis que ellos hicieron para llegar a esta resolución. Repito, no sé si es que sea más caro la enfermedad o más caro sea el remedio para esta enfermedad. Y la única solución de TAME era tan simple como traer gente capacitada. Gente técnica. Y ojo, ni siquiera hablemos del tema de los sueldos de los gerentes, porque con el sueldo que percibía el gerente general, se podía haber traído tranquilamente una persona con experiencia en KLM, en Air France, en LATAM, yo no sé.
O sea, tanta gente que se pudo haber pagado con esos honorarios que se percibía como gerente, pero nunca tuvimos uno capacitado. Y aquí están las consecuencias. Aquí está en lo que terminó. Y ellos no están aquí. Ellos están en sus casas, tranquilos. Aquí estamos la gente sufriendo con nuestras familias. Esta es la verdad. ¿Qué otras acciones tienen previstas ustedes como empleados para, obviamente, hacer valer sus derechos y que, obviamente, les den una explicación que todo el mundo entienda, ¿no? Porque yo hasta ahora no entiendo cuál fue el análisis para que no solamente TAME, sino las otras 7 empresas hayan sido cerradas. Estoy pidiendo, como cualquier ciudadano, le pido a la señora Katy Argotti de Planifica Ecuador, ¿cuál es el estudio que hizo justamente para cerrar o para recomendar el cierre de estas empresas? No solamente es cuestión de decir y hacer, sino que hay que dar sustentos técnicos. Repito la pregunta, ¿cuál van a ser las siguientes acciones que ustedes van a tomar, estimado Andrés? Nuestras acciones serán acciones inteligentes, acciones a nuestro nivel de trabajadores de TAM. Acciones muy bien pensadas, sesudas, meditadas. Tenemos varias fases en el proyecto, no me gustaría adelantar mucho. Así es. Pero inicialmente nosotros, nuestro primer paso es transparentar. Queremos que salga la verdad a la luz, señor. Eso es lo único que pedimos. Queremos que salga la verdad a la luz. Queremos saber qué está pasando en la aviación del país. Queremos saber por qué se están entregando así las frecuencias de nuestro país. TAME volaba, y puedo mentir, no tengo el dato exacto ahora, pero alrededor de 2 frecuencias diarias al COCA en el día. Es decir, 14 frecuencias semanales. Operábamos a Nueva Loja, 7 frecuencias semanales. Operábamos a Loja, 14 frecuencias semanales. Entonces, ojalá con esa misma responsabilidad que lo hizo TAME al ser una aerolínea de bandera, con la responsabilidad social de atender al ecuatoriano, ojalá lo hagan las empresas que han sido consignadas de estas rutas. Y nada más quiero hacer un poco de memoria. La parte de TAME no es solo una aerolínea. TAME no es una aerolínea, TAME es parte de la historia del Ecuador. Y es muy fácil para nosotros borrar nuestra memoria y dejar en el olvido que TAME fue la precursora de la aviación nacional. Sin TAME no existiría Galápagos. Sin TAME no existiría Loja. Sin TAME ni siquiera se conocería de Cumbaratza. Sin TAME el Ecuador no supiera que existe el aeropuerto de Jumandi, de Macas, de Esmeraldas. O dígame usted, ¿qué aerolíneas han operado a los destinos que yo le estoy diciendo? Nosotros a Loja le hemos servido por más de 25 años consecutivos. La única aerolínea que le ha servido a Loja por más de 25 años consecutivos. Y no por intereses económicos. Ojo, parte también de la situación financiera de TAME es haber tenido responsabilidad social. Porque nosotros sí respondíamos al país. Con muchas limitaciones, por supuesto, sin desconocer los errores que pudimos haber cometido como empresa. Pero nuestro interés nunca fue económico, nuestro interés siempre fue social. TAME estaba para servir al Ecuador y no para servirse del Ecuador. Esa es la diferencia. Nosotros no buscamos réditos económicos. Y el desarrollo del Ecuador en los pueblos más lejanos, mucha gente lo reconocerá que fue gracias a TAME. Y ahora esas puertas de esa historia se está cerrando. Ya se olvidaron quién fue la primera aerolínea en reaccionar cuando hubo el terremoto. ¿Quién estuvo ahí haciendo los vuelos humanitarios? Yo me acuerdo compañeros míos cargando camillas, cargando mucha gente que estaba herida. Y realizamos como 20 vuelos a la ciudad de Manta, cuando ni siquiera teníamos una torre de control. Y la empresa privada fue después y lo hizo, y fue muy loable también. Cuando tuvimos la guerra del CENEPA, TAME también abrió sus alas para el país. Esa era la responsabilidad que tenía TAME. Entonces, yo no solo le valoro a TAME como la pérdida de una aerolínea. Ahora estamos perdiendo una parte de la historia. Lo poco de soberanía que nos quedaba, estamos perdiendo. Y peor ahora, que quieren hacer vuelos internacionales directos a Galápagos, pues no sé. No sé a dónde quieren llegar. Pero si es a cuidarnos de los ecuatorianos,
Eso es falso. No es para protegernos a los ecuatorianos. Protegemos otros intereses. Exactamente. Protegen otros intereses dejando fuera tanto a TAME como a Ferrocarriles del Estado, que son dos medios de comunicación, obviamente medios de transporte y comunicación que han sido históricos en nuestro país y que son parte de nuestro patrimonio. Nuestra solidaridad, estimado Andrés, con todos ustedes, igual con todos los trabajadores del ferrocarril. Nosotros estamos acá para darles el espacio que necesiten para ustedes puedan expresarse y obviamente indicar las acciones que tomarán en su futuro. Nosotros también estamos preocupados porque acá se regala, se da cualquier cosa a todo lo que sea internacional. Las empresas nacionales las están desapareciendo. Ayer inclusive hasta estaban permitiendo que se importen frutas y legumbres. Ya eso era lo peor que podríamos escuchar y leer en nuestro país. Mi estimado Andrés, un abrazo. Su mensaje final, por favor, a la ciudadanía. César, yo quiero hacer una reflexión ante lo que usted acabó de decir y le voy a robar un poquito de tiempo. Por favor, con gusto. Lo preocupante no es cuando existe una competencia digna y loable. Lo preocupante es cuando la competencia ni siquiera cumple los requisitos de seguridad para garantizar una operación segura dentro de nuestro país. Hay empresas privadas que lo hacen muy bien y tengo que reconocerlo. Son aerolíneas completamente establecidas, cumpliendo toda la normativa. Lo preocupante es que como país nosotros permitamos el ingreso de cuestiones que ni siquiera cumplen los requisitos impuestos y técnicos. Les dejo con esa reflexión a los ecuatorianos y les invito a tomar buenas decisiones. Les invito a hacer un poquito más de análisis en el tema aeronáutico. Y mi mensaje final a mis compañeros de TAME, mucha fuerza, vamos a salir adelante. Nos hemos hecho fuerte en todos estos años, nunca hemos tenido una estabilidad laboral, siempre nos han venido cerrando de mes a mes y llegó la hora. Así que probablemente ya estábamos preparados. Confío en sus capacidades, estamos juntos, todos. Los 930 y algo de empleados que somos de TAME, estamos juntos. Seguimos un mismo ideal y no nos verán jamás ser desunidos. Y como le dije, nuestras acciones van a ser siempre muy preparadas y muy bien pensadas. Muchas gracias por el espacio y les agradezco, en serio. No, siempre a la orden y solidaridad completa con todas las familias que hoy se quedan, obviamente, sin el sostén económico. Y pedir a la ciudadanía que no crean que esto solamente les pasa a las personas que pierden el trabajo. Esto, lo que estamos perdiendo, perdemos todos los ecuatorianos, así que hay que ser solidarios y estar con ellos y juntarnos más como ciudadanos. Bueno, es justo que nos dominen solamente 50 o 60 familias en este país. Muchísimas gracias a todos. Nosotros nos estamos reencontrando más tarde con más entrevistas aquí en Hoja de Ruta Radio. Este ha sido un informe especial para todos ustedes. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Un gusto.